esta emisión especial, en la charla con Marcelo, estamos ya más de un año, hay un tiempo de reflexión. ¿Qué te ha quedado del primer juicio, ¿no? Que justo en esos días te habíamos visto y no nos daba para entrevistarte por toda esa carga también emocional, el trabajo. Ahora está la otra etapa. Uh-huh. ¿Qué reflexión podemos hacer de esos veredictos que también, bueno, fueron muy polémicos y hubo, ¿no?, miradas distintas incluso de los artífices? Uno dice polémico, pero no con el motivo sensacionalista, digo, porque había interpretaciones distintas, ¿no? Yo creo que a ver, son dos palabras, difícil y dolor, las dos con D, difícil, muy difícil comprender toda la trama de cosas que pasaron. Dolor es absolutamente triste pasar por esto. Esto lo digo en términos personales. En términos generales, creo que con la Secretaría nos impusimos un par de metas, que era tener un juicio en términos jurídicos lo mejor posible, y creo que lo logramos. Contener a las víctimas desde todo lugar, y creo que lo logramos, y tratar de reflexionar sobre la trama cultural que se escondía detrás de esto que pasaba, y creo que en cierta medida también lo logramos. Los juicios de lesa humanidad son diferentes a todos. Ahí hay un pedazo de historia que se está juzgando. Hay también una cuestión acerca del comportamiento de los tribunales, que en general es muy difícil que jueces, fiscales, defensores y querellantes como somos nosotros, estamos capacitados para poder estar a la altura de este tipo de juicios. Es difícil porque es distinto a todo, pero creo que en la medida de lo posible eso se logró. Sin olvidarnos también, esto es un pensamiento propio, pero que da para hablar muchísimo, que probablemente el juicio, más allá que tiene una estructura jurídica y hay que respetar en cierta forma las formas jurídicas, es un trampolín para pensar otras cosas. Y en los juicios de lesa humanidad particularmente, pensar otras cosas es un ejercicio diario, si bien te retrotrae permanentemente a la historia, y también uno está pensando en clave de futuro. Por ejemplo, cada vez que van las escuelas, las pocas escuelas que van a escuchar el juicio, porque esto también hay que decirlo, a pensar, y te paran los pibes a preguntarte de qué va, qué es esto, y de qué se trata, y salir del cliché de para que no se vuelva a repetir, digamos. Habría que pensar algo más de para que no se vuelva a repetir. Así que, digo, se me ocurren esas dos palabras hoy. Por ahí mañana son otras, pero difícil, muy, muy complicado y mucho dolor. Cuando uno se compromete con este laburo y entiende lo que pasó, y obviamente uno se siente absolutamente identificado con las víctimas, porque yo consigo al querellante y a la Secretaría de Derechos Humanos como parte fundamental. Nosotros somos los abogados defensores de las víctimas en contra de los militares. Esto es un litigio en contra de, está claro, porque de eso va un juicio. Cuando podés pasar esa barrera de que se trata de algo jurídico y lo único que vale es el testimonio, y empezás a hablar de reparación, de dolor, de historia, de vidas frustradas, de anhelos cercenados a los 24 años, de yo quería una vida X y nunca la pude tener, empieza a comprender otra dimensión de la vida, de la barbarie y en definitiva del dolor. Y esto en términos personales, yo no sé qué tanto bien le he hecho a las víctimas, pero sí sé que las víctimas a mí me hicieron entender la vida desde otro lugar. El dolor tiene lugares que uno, si se corre del eje personal, tiene muchos recovecos muy complicados para explorar, y en términos humanos, digamos, a mí me hicieron crecer mucho desde el dolor. Eso tengo por ahí, es autorreferencial lo que digo, pero no tengo otra forma mejor de explicarlo que esta. No, bueno, es tu opinión la que nos interesa, así que cuanto más autorreferencial es la búsqueda del testimonio.
Estaba pensando mientras te escuchaba en Nara Arendt cuando hablaba de la cuestión de la banalidad del mal, ¿no? ¿Qué mirada tenés hacia los victimarios, ¿no? Son hombres grises, como ella los definió cuando estuvo ahí en el juicio a Eichmann, ¿no? Que las peores atrocidades la comete gente desdoblada del concepto de moralidad, entonces no obedecen órdenes, son máquinas que fueron adiestradas, son tipos que han perdido ya esa noción. ¿Qué mirada tenés incluso desde el punto de vista jurídico cuando estaban los victimarios? Buena pregunta. Y cuestionar a Ana Arendt es medio complicado, pero mi posición personal es que algo de lo que dice Arendt, vinculando el libro también de la condición humana, y en esa línea también va Bauman cuando explora la vida de su mujer en los campos. Yo soy más de combinar las cosas. Yo creo que sin la maquinaria genocida, en términos económicos, políticos, culturales, históricos, no se puede, pero también hay determinada génesis cultural que hace que determinadas personas puedan obrar de esta manera absolutamente perversa. Digamos, no todo lo explica que la maquinaria permita que gente gris o el buen abuelo, como se dice, pueda hacer esto. Me parece que hay otro condimento que tiene más que ver con cada país, con cada realidad, con cada categoría, con cómo elaboramos algunas cuestiones, qué nos pasan desapercibidas y qué no. Yo sería más ecléctico en las dos visiones. Y en relación a los victimarios, tengo también una... Esto también es autorreferencial. Yo creo que una forma de decir esto de nosotros no somos igual a ustedes, que lo dijeron muchas víctimas en el juicio, es vos me arruinaste la vida, pero yo voy a intentar que el sistema de derecho, con todos sus cuestionamientos, a vos también te ampare. Estoy hablando de problemas de salud, de las detenciones domiciliarias, inclusive de los montos de la pena. Absolutamente cuestionable lo que yo digo, pero esto que estamos haciendo es para más adelante. Yo tengo ahora tengo dos hijos grandes y un hijo chico, y siempre pienso que el hijo chico tiene 5. Me gustaría que me diga en 20 años qué bueno que estuvo el juicio porque sirvió para pensar determinadas cosas, y estos viejos tuvieron las garantías que no le dieron a las víctimas, y no que diga, porque hay cierta rumor, digamos, por decirlo de alguna manera, acerca de esto. Vos fuiste parte de un juicio que ya estaba firmado de antemano, donde estos pobres viejos no tuvieron ninguna garantía. No son pobres, pero me parece que hay que amparar las garantías, hacerle lugar a todas las garantías que ellos tienen, y que esta es la diferencia que podemos establecer con ellos. Ustedes no hicieron nada en pos de defender las cosas en las que nosotros creíamos. Como nosotros creemos en esas cosas, a ustedes se las vamos a dar. Se los va a juzgar con todas las garantías, se va a establecer la pena que se merecen, y las garantías que tienen establecidas en los códigos nosotros se las vamos a dar, porque nosotros somos distintos que ustedes. Esa es mi visión personal, digamos, del asunto. Marcelo, tu opinión sobre el tema de la sindicalización o no de la policía. Yo estoy a favor, me parece que es un derecho constitucional y todo lo que tenga que ver con la práctica política desde la horizontalidad la comparto. En este esquema no, y me parece que nos llevan a una falsa polémica. Lo único que escuché o que leí es no se puede porque en una institución jerárquica no se puede sindicalizar. El problema es que hay que, como todo, intervenir desde la política pública seriamente con la policía. En un esquema de romper esto que la gente que sabe seguridad denomina el doble pacto que tiene la policía, que es con la gente que delinque, por ponerle un nombre, y con la política o con las estructuras políticas, me parece que este es un eje central, romper este doble pacto, poner a cargo de la policía a directores civiles que tienen otro sentido de algunas cosas. Democratizar, pero realmente la policía, no solamente con aumento de sueldo, sino con capacitación y con una estructura de contención, que ser policía no sea solamente la única alternativa laboral rápida,
que ser policía no signifique que a los 6 meses después de hacer un curso medio trucho te pongan un arma y te manden al oeste a ver qué podés hacer. En estos términos, yo creo que después de este camino, sindicalizar la policía es necesario, es bueno, es un derecho que tienen todos los argentinos, no puede estar excluido un policía por el hecho de serlo, pero desde este prisma, desde esta discusión, digamos, política y desde avanzar en esta estructura que me parece que es necesaria, yo creo que sí, que el final del camino es sindicalizar la policía. Sindicalizarla hoy creo que va a ser solamente un poquito de arena en el mar y probablemente traiga más problemas que soluciones. Pero no digo esto desde el discurso habitual de que no se puede porque es una institución jerarquizada, sino desde el prisma este que te comento. Beatriz, ¿qué pensás respecto a la sindicalización de la policía? ¿Cuál es tu mirada? A mí me parece que sería importante por ahí crear una defensoría. Creo que hay que darle un espacio al reclamo de los policías porque son trabajadores. Lo que pasa es que no son trabajadores comunes. Y creo que hay que resolver la situación en función de precisamente lo que hablábamos con respecto al monopolio de las armas, ¿no? Pero sí creo que hay que buscar una instancia intermedia. Creo que tienen que tener un mediador civil, no un mediador policial. Creo que ese mediador, por eso digo, por ahí la figura de una defensoría en términos del reclamo, sin que implique esto, bueno, una acción gremial dentro del patrón de las prácticas de otros trabajadores, ¿no? Hay que tener en cuenta que es que ocupan un lugar distinto. Y justamente entender la diversidad forma parte de el proceso de incluir a los policías, incluir a los trabajadores policiales justamente en el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que hay que aprender de su especificidad y darle una solución también acorde a esa especificidad. Hay algunos proyectos yo me acuerdo que el juez Lozada tenía un proyecto de defensoría, bueno, tal vez es un punto de partida para empezar a trabajar con eso. Ya del desenlace que tuvo la experiencia chilena, que es por todo el mundo conocida, y lo trágico que significó el golpe de Estado, la muerte de Allende, la desaparición, la tortura de miles de chilenos, la persecución,
todos los años de dictadura atroz, ¿ya? Tiene un antecedente y unas causas previas, ya que son muy parecidas y poco estudiadas o poco profundizadas con el caso venezolano. Aquí en Copiapó 319 se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. La inflación sube otra vez. Este es el tema de hoy. Escasez de productos de primera necesidad en Venezuela. Me he paseado todo a Caracas y no consigo mantequilla en ningún lado, chamo. Aceite, margarina, harina de trigo. Arroz, verdad que sí, tengo como 3 semanas que no consigo. A veces no hay lenteja, y no hay pollo a veces. Hay pollo y harina. Mira, coño, saltando. Sabes que este proceso inflacionario, que es una arremetida contra nuestro proceso revolucionario, donde hay un componente conspirativo, político, para sabotear la revolución, que eso no es nuevo, eso ya se ha ensayado en muchos países, en Chile, es el modelo, es el ejemplo más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los documentos del Departamento de Estado ya fueron liberados. Yo creo que un país que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado, y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. ¡No hay cable! ¡No hay huevo! ¡En este Chile nuevo! ¿A qué le atribuye usted esta falta de alimentos, de papel toalé, etcétera, en los supermercados? Porque cerraron las empresas, amigos, cerraron las empresas, y las empresas que tomó el gobierno no producen lo que tienen que producir. Pérdida, por ejemplo, de productos básicos como pasta de dientes, como leche, como arroz, azúcar, cigarrillos, ya el gas, etcétera. Eso generó un desabastecimiento apoyado por el paro del transporte, ya con los dólares norteamericanos, de casi el 100% de los productos, no por una semana, por 2 semanas, sino casi por un año completo. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos, pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Se acaparaba, se escondía, se guardaba para tratar de especular con él, con esos productos, o bien por razones puramente políticas. ¿A qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoristas me mandan porque yo he acumulado esta mercadería en cuestión de meses, nada más. ¿Qué es el problema? Funcionario de Irinco, ¿cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si caso le he negado yo o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? En realidad no hay una polarización de las opiniones de la gente, ¿no? Esto se polariza cuando toda la clase asalariada se pone en contra de la clase explotadora. Yo creo que sería bueno que se polarice la sociedad, porque ¿quiénes son más? ¿Los asalariados, los explotados o los explotadores? Fíjate algo, tú ahorita acabas de decir algo importantísimo, que era el tema del acceso a los alimentos. Indepavi está velando para que tú tengas acceso a los alimentos a un precio justo. ¿Cómo es posible que estos compañeros adquieran un kilo de carne en 18 bolívares y lo vendan en 120 bolívares? ¿Quién se está beneficiando allí? ¿El pueblo, el gobierno? No, compañero, se está beneficiando el dueño del local. Entonces, tú con esos 120 bolívares, si te lo venden al precio regulado, que son 27 bolívares, podrías acceder hasta...